Regresamos a las carreteras mexicanas. Hoy nos encontramos en Baja California Norte, aquí mismo en Ensenada, con este camión viejo, un camión chato, camión americano que tiene el frente plano, no es igual al resto de los otros camiones que tienen la trompa, el motor en la trompa. Este tiene el motor debajo de la cabina y este tipo de camiones, amigos, se llama cab over, porque tienen la cabina encima del motor. Este tipo de camiones fueron producidos hace ya algunas décadas. Este camión podemos ver que ya tiene sus años encima. Se trata de un International Transstar. Sin duda tiene un diseño impresionante. No sé por qué, pero me gusta demasiado. Un diseño pues un poco sencillo, pero que sin duda pues sigue conservando una muy, muy buena línea. Vean nada más qué detalle. Tenemos antenas, tenemos cornetas, tenemos luces en el techo. Luces de que vendrían siendo como luces de posición para indicar pues cuando es de noche que ahí viene un camión, ¿no? Tenemos un chasis corto, una cabina muy pequeña también. Tenemos dos tubos de escape, una toma de aire aquí en el techo. Y tenemos este remolque también, que pues es ya un poco viejo. Un poco viejo ya esta caja seca. Estamos a punto de ir a la empresa a cargar nuestro cargamento, amigos. Vamos a pasar por la Rumorosa, vamos para Mexicali, aquí mismo en Baja California Norte. Así que vamos a posicionarnos aquí en el carril. Y conforme vayamos sobre la marcha, les voy a ir mostrando el camión. Vean, vamos a verlo por dentro. Chequen los rines que traemos, amigos. Rines también estilo clásico, buenísimos, con 5 perforaciones. Tenemos un motor de 435 caballos Cummins. Y también tenemos una transmisión Newton Fuller de 13 cambios. Este es el interior, amigos, chequenlo. Está buenísimo, muy bien hecho, muchísima calidad aquí. Vamos a dar vuelta por aquí, cuidado de no pegarle al autobús. Wow. Me gusta muchísimo cómo suena el motor, suena impresionantemente bien. Muchísima calidad. Y pues nada, amigos, estamos a punto de agarrar carga. Vámonos para la derecha. Déjenme les muestro el interior aquí en el semáforo. Aquí pues tenemos un acompañante. Tenemos una guitarra, nuestra cobija, unos cereales, unas latas de comida, unos lentes y esta especie de radio CB. Es un radio CB, pero pues se ve que ya es muy viejito. Vamos a seguirle. Wow, lo que más me gusta de este camión, amigos, es sin duda yo creo que el sonido, el sonido. Vamos a acelerarlo un poco más. Wow, el freno motor, amigos. El freno motor está buenísimo. Suena delicioso, Muy bien. Wow, suena riquísimo, amigos, esto. Y también cuando frenamos, tiene su sonido de frenada. Traemos este remolque de 53 pies, muy largo. Y ya llegamos, amigos, aquí a la empresa. Vamos a agarrar lo que es la primer carga de este camión. Vamos a meternos aquí por la izquierda, que ahorita voy a acomodar los espejos porque están un poco chuecos, están un poco mal acomodados. Mercado de mercancías y embalajes usados, 17 toneladas, amigos. Nos vamos para Mexicali por la Rumorosa. Hace muchísimo tiempo que no pasamos por ahí, pero ya toca, amigos, ya toca.
visitar nuevamente La Rumorosa. Así que, espérate, no es por aquí, ¿verdad? Híjole. Sí. No. Uy, no es por aquí, amigos. Déjenme acomodo los espejos. Ajuste de retrovisores. A ver. Es que volteo para acá y están mal, amigos. Están mal acomodados un poquito. Vamos a cerrarlos más ahí. El derecho. También vamos a cerrarlo más para adentro. Porque cuando volteo, ahí está. Eso es. Ya los tengo bien acomodados. Vámonos un poquito de reversa. Porque no era por aquí, no era por aquí. Este camión, amigo, se llama Frank. Frank el Cab Over. Y ok, ahora sí vamos a entrar por aquí. Maniobrando aquí en el estacionamiento. Uy, cuidado con el coche este. No le quiero pegar a ningún coche. Bien. Muy bien, amigos. Todo fríamente calculado. Aquí tenemos que echarnos otra vez de reversa, me parece. Sí, Sí, porque está hasta allá la... El puerto de carga. Lo bueno es que este camión es corto, es pequeño. Y a pesar de que traemos un remolque largo, pues siento que podemos dar bien las maniobras. Porque la cabina es corta. ¿Por acá? No, ¿verdad? No. Estoy reversando un poco a ciegas de un lado. Pero ahí vamos, ahí vamos. Okay. Ahí estamos ya en el lugar, un poco checos, pero no pasa nada, no pasa nada. Okay. Vamos a apagar esto, apagamos todo, entrar. Estuvo complicadito. Bueno, la verdad es que no estuvo complicado, pero fue laborioso, ¿no? Fue un poquito tardado. Ya tenemos la mercancía cargada, vámonos. 271 kilómetros, ¿quieren escuchar la bocina? Las bocinas, a ver. Wow, hasta eso suena bien, ¿eh? Wow, eso es una bocina de tren, literalmente. Eso suena como un tren. Cierro los ojos y me imagino un tren. Literalmente, wow. Muy bien, amigos, vámonos.
Por cierto, déjenme modifico la ruta porque vamos a pasar por aquí. Por las curvas de la Rumorosa. Vamos a rodearle un poquito. Perfecto. Vámonos. Me toca a mí, amigos, con permiso. Vamos a abrirnos para no pegarle a la camioneta. Ahí está, perfectísimo. Vuelta perfecta, perfecto. Uy, es que el mugre espejo, vean, no me deja ver para allá. Cuando volteó para la derecha, no podía ver si venía alguien o no, porque el espejo justamente me está tapando la vista. Pero bueno, ya estamos acá. Y aquí como que no se estaban poniendo de acuerdo. Ahora sí estamos, achis, como que se le ponchó una llanta, miren, vamos a ver. Vean, como que se le ponchó la llanta, miren. Se le ponchó la llanta, la tiene toda plana. Pero bueno, nosotros ya estamos acá. Agarramos camino, 300 kilómetros. Vámonos. Muy bien. Ahora sí vamos a meterle un poco más. Vamos a ver qué tanto poder nos entregan estas 13 velocidades que tenemos. Y vamos a escuchar el freno motor también. Hace muchísimo tiempo ya no veníamos por la Rumorosa. Puede que tenga algunos cambios, no sé, alguna modificación o algo que le hayan hecho los desarrolladores. Vamos a ver qué tal está. Y pues, ahí viene Frank. Frank el Cabover. Pues sí corre, sí tiene lo suyo, a pesar de que ya tenemos la carga encima, pues sí nos entrega los 100 kilómetros por hora. Como que es el límite, ¿no? Como que no pasa de ahí. Pues para ser un camión viejo, pues está bastante bien. O sea, sí tenían mucho torque, velocidad punta no tanto, pero pues sí, sí tienen su buen torque. Vamos a bajar los vidrios. Wow. Vamos a bajar el de acá también. Hace un poco de calor aquí. Pues aquí está la playa. Muy bien. Muy bien, amigos, aquí estamos parados en el tráfico. Aquí está la gasolinera Oxxo, Pemex. Miren el pollo feliz. Vean, es que el espejo no me deja ver nada detrás. Dice pollos y carne al carbón, el pollo feliz. Yo no sabía que esto estaba en todo el país, porque aquí en Aguascalientes también hay pollo feliz. Pero ahora que lo veo acá en México, en Baja California Norte, yo no sabía que estaba en todo el país esto. Es como el KFC mexicano, ¿no? Que bueno, no es pollo frito, solamente es asado.
Y aquí se están pasando el semáforo para la derecha. Vamos a subir los vidrios porque ya entró mucho calor. Estamos en la playa y se siente el ambiente muy cálido, muy, muy asfixiante, ¿no? De calor. Muy bien, vámonos por la derecha. Una curva perfecta. Y ahora sí, amigos, vamos a meterle un poco más. Porque ya me dio ansiedad. Ya quiero entrar a las curvas y todo de la famosa, mítica, rumorosa. Vamos a ver qué tal se comporta este camión ahí en las curvas. Uy, ¿qué está pasando aquí? Un accidente, miren. Sigue chocando la camioneta. Uy, uy, uy. Sigue chocando, vean cómo rebota, miren. Vamos, muévanse. Un pequeño accidente, pero como que no le pasó nada y le valió y ya se fue. ¿Por qué te paras, amigo? ¿Por qué te paras? Vean, se para y me deja aquí parado. Me deja parado en medio. Y me hace tener que arrancar todo otra vez. Ahí está Tijuana, amigos. Miren, estamos en Tijuana. Ya no estamos en Ensenada, ya estamos en Tijuana. Llegamos muy rápido. Disminuya su velocidad, ok. Has descubierto Tijuana, Tijuas, en Baja Califas. Vámonos. Vamos ya un poquito más recio porque se ve como el camión se va levantando en las curvas. Wow. Y aquí me parece que ya estamos acercándonos a los peajes, a la caseta que nos va a meter a la rumorosa. Y tenemos mucho tráfico también, Bien. Vamos a la velocidad máxima ya, 105 kilómetros por hora, 106. Es lo máximo a lo que este camión puede ir. Pues es bastante, para traer 17 toneladas y aparte de ser un camión viejo, pues creo que es bastante decente. Vamos a bajarle. Y aquí está, amigos, la puerta al infierno, ¿no? Vamos a bajar por aquí. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto es? 200. Ah, 200. Bueno, ahí van. Listo. Vamos a subir la ventana. Pagamos y abran las puertas, señores. Vámonos. No viene nadie. A ver en qué momento me toca. Bueno, yo voy derecho aquí al carril, así que me toca a mí. Centinela rumorosa. Vean, aquí está ya
La mítica, famosa Romosa. Vamos a ver cómo ha cambiado. Usa el cinturón de seguridad, curvas peligrosas, extreme precaución, no maneje cansado. Wow. Están buenas las curvas, ¿eh? Están de cuidado. Vamos a ver el paisaje. Wow, mira nomás. Chécate nomás el paisaje. Zona de vientos. Aquí por esta zona hay vientos muy fuertes que son capaces de voltear camiones, literalmente. Luego los camiones se van protegiendo entre ellos. Se van a la par. Y se protegen así de los vientos. Muy bien. Vamos a ver cómo está el paisaje aquí. Wow, mira nomás, mira nada más. Muy real, ¿eh? Supongo que está muy realista este lugar. Wow. Hay una zona de descanso también. Ah, es una... Ah, son baños. Pensé que era una capilla de alguien que había muerto por aquí, ¿no? Pero no eran baños. Porque luego a veces sí hay de esas que digo. Me cuido aquí porque la curva está bien cerrada. Wow. Vamos a agarrarnos un poco el carril izquierdo. Para ver si puedo rebasar un poco a los camiones, ¿va? Con cuidado, claramente. Uy, esta curva está dura. Esta curva está dura. Amigos, la vida es dura. Pero estas curvas son más duras. Aquí voy a ocupar un poco el carril de acá para que el remolque pase. Bien, ahí está. Uy, 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 los topes estaban muy, muy pronunciados. Y creo que ya estamos terminando, amigos. Ya estamos en las últimas curvas, que sí fueron varias, ¿eh? Como quieras, hizo un buen tramo. Que simplemente, pues, es ir como haciendo zigzag, ¿verdad? Pero, pues, igual y si son peligrosas,
si llevas mucha velocidad, o si hay mucho viento, o si hay niebla, o si está lloviendo. Pues sí se pone muy complicado. Muy bien, amigos, ya oficialmente salimos de la zona de curvas. Vean, ahí ya está, aquí está ya todo recto. Dejamos ya la zona de curvas y llegamos a una zona ya normal. Una zona normal. Vamos a poner un control crucero ahí a 98 kilómetros por hora. Igual y por aquí nos vamos a bajar por la derecha. Así que ya casi estamos llegando a Mexicali. Por aquí, por la derecha. Ok. Vamos a fijarnos aquí que no venga alguien. Antes de meternos, ¿no viene nadie? No. 5 de la tarde, amigos. 5 exactamente. Este camión va a rebasar. Vamos a verlo cómo hace su rebase. Uy, ahí viene un coche. Ahí viene un coche. A ver si alcanza. A ver si alcanza. Chequen, chequen. Uy, no va a alcanzar. Métete, amigo. Métete, métete. Déjale echar las altas. Métete, métete, métete. No alcanzó. Wow. Qué cosas, ¿no? Qué raro. O sea, casi nunca te toca ver algo así. Es más común ver coches que hagan eso, pero camiones casi nunca. Es muy raro ver eso. Pensé que sí se iban a dar de frente. Estuvo raro este video, porque vimos el choque del inicio. También vimos el camión que estaba atorado, bugueado en el piso, que les dije que tenía la llanta ponchada. También vimos este casi choque. Sí pasan cosas, Antes no pasaban tanto. Les digo, en las últimas versiones como que el tráfico está como... no sé, le hicieron algo. Está como más loco. Pero pues está bien porque es más realista, ¿no? Hay mayor error humano involucrado y eso está bien. No tire basura, ok. Ok, no tiramos basura, pues. Esta carretera es de carril y medio, vean. Se supone que tenemos que irnos por aquí por si nos quieren rebasar atrás. Ah, ya me acordé, Mexicali lo modificaron totalmente. Vamos a ver qué tal está. Hace unas versiones del mapa lo modificaron demasiado y se ve muy bien, honestamente. Y aquí estamos llegando a este peaje. Porque aquí entramos ya a Mexicali y seguíamos en... Tijuana o no sé dónde. Y por aquí no hay pluma. Ah, bueno. Me paso así nomás, pues. Como que estaba desactivado el peaje, ¿verdad? Como que a veces los... les quitan las plumas porque están en mantenimiento o algo. Y vamos a bajarnos por aquí por la derecha. Aquí está la empresa, miren ahí, ese lugar a la derecha. Es el Walmart, ahí vamos. El Walmart. ¿No viene nadie? Sí, sí viene. Cuidado, 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 cuidado. Ah, no me digas que te vas a parar, amigo. Me vas a dar chance. No tienen por qué hacer eso, porque ellos están en la carretera, en plena carretera, y no se pueden parar así, pero el juego te detecta y se detienen. Es lo malo. ¿Vieron cómo se bajó esa palanca? Ese es el freno del remolque.
¿Ya llegamos? ¿Es un tren? No, es Frank el Cabover. Wow. Hemos llegado. Ponemos intermitentes y procedemos a aparcarnos. Siempre me gusta primero posicionarme así y luego así. Vamos a bajar el vidrio para sacar la cabeza. Ahí quedó el remolque. Ahí quedó perfectamente aparcado. A ver, ¿lo podemos echar más para atrás? Sí, 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 se puede. Vamos a echarlo un poquito más. Ahí ya topamos. Pero no pasa nada porque tenemos las gomas que tienen los remolques, las gomas negras, que son precisamente para pegarte ahí. Así que apagamos y entregamos el cargamento. Exitosamente hicimos el viaje. Excelente, vean. Ningún daño, ninguna demora. Todo excelente. Vamos a guardar de una vez el progreso. 1.43. Y así nomás quedó el viaje. 6:34 de la tarde, llegamos. Salimos a las 11:30, creo. 11:30 de la mañana. Y aquí está Frank el Cabover en un viaje más. En su larga vida, y que sin duda le quedan muchos años más, porque miren el estado de conservación tan impresionante que tiene. Pues nada, amigos, a mí me gustó muchísimo en lo personal este combo, este viaje, este recorrido. Este combo de camión y remolque y rines y todo, no sé, se me hace impresionante, ¿no? Como que totalmente acertado en cuanto a lo clásico se refiere. Nos vemos, amigos, en próximos videos. Happy Trucking.